¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark. Y hoy hemos tenido un principio bastante distinto, y es porque la intro que acabáis de ver, yo la tenía grabada, pero he tenido que dejar el juego porque la cámara se me había apagado, ¿vale? He tenido algunos problemillas técnicos. El micro, como es un micro con conector micro USB, el micro USB suele bailar, o sea, suele debilitarse, ¿vale? Debilitarse. Y entonces, cada vez que el micro pierde señal del micro USB, la cámara se me apaga porque no tiene ningún micro que lo reconozca, ¿vale? Y también he tenido problemas con el teclado porque se me están spameando muchas veces las teclas E y D. Así que no mola, voy a tener que comprar otro teclado. Estoy, vamos, arruinándome con el puto ordenador. Pues nada, visto ya el tráiler, si la intro esta de la batalla, vamos a ir a conquistar el castillo. Yo ya estoy subido en una torre de esta, así que vamos para allá, venga. ¡Pum! ¡Tambores de guerra! ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Mira, mira, 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 mira la que se va a liar aquí! ¡La que se va a liar! ¡Venga, uno menos! ¡A tu casa! ¡Madre mía! ¡Mirad las flechas! Se ven flechas por aquí, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Hostia! Que se quema, corre, 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 que te quemas. Defienda a los soldados de SG8. Coño, vaya el nombre. En el muro oeste, creo que. No, el este. Muro este, ¿no? Ah, pues nada. No, toma. Eliminado. Quieto parado. Pongo torreta. Y eliminamos, venga. Venga, vamos, vamos, vamos. Pongo torreta por aquí. Y me voy para acá. Y a cañonazo. Torre fuera. La ha tumbado, la ha tumbado. Vale, venga, venga. Vale. ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde tengo que ir? Para acá, ¿no? Vale. Afuera. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que me han mandado a tomar por culo! ¡Ah, qué guapo! ¡Qué guapo! Estoy rezando para que no se me apague la cámara, ¿eh? Para que no se... ¡Coño, otra vez para abajo, tío! ¿En serio? El soldado más torpe del mundo. Bueno, más... Bueno, más torpe o como más mala suerte. Porque otra cosa. Vale, eliminado, venga. Vamos a seguir por aquí. Fuera por aquí, venga. Son blanditos, ¿eh? Son blanditos los soldados estos. Tampoco... Hay catapultas. Son blanditos, así que no... Vale. Una bengala. Tengo que ir para acá. Pongo. Ah, vale. Tienen que activar la palanca esta, ¿no? Bien, perfecto. Está muy guapo.
Está muy guapo. Toda la ambientación, la decoración, todo. Está muy guapo. Coño, casi me dan. Oh, barrido, 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 barrido. Vale, venga. Voy a poner aquí una... una de estas. Ahí va. Ah, para el que quede. Creo que se pueden poner dos torretas, ¿vale? Porque aquí me marca un 1. Y antes me marcaba un 2, creo. Ahí, cárgatela. Yo no sé para qué usan magia cuando están usando un ariete. No tengo ni idea. Pero no, por aquí, ¿no? Por aquí abajo. Ah, vale, aquí. ¡Oh, madre mía! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! Venga, 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 venga. Hostia, que no me dejan pasar por ahí. Bueno, otro, venga. Hostia, qué guapo. Torreta. Vale. A tomar por culo ya. Ah, vale, los magos estaban fortaleciendo la puerta con hechizos. Venga, venga, la última, la última. Venga. Hostia. Se ha cargado todo, vamos, todo lo que es la el marco de puerta. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Hostia, lo que viene por ahí! Venga, déjamelos a mí, déjamelos a mí. ¡Hostia, lo que viene por aquí! Toma, 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 toma. Torreta. Madre mía. Madre mía. Qué guapo. Está muy bien, me gusta, me gusta, me gusta. Esto, esta batalla ahí, ejército contra ejército. Está bien que no sean tan duros, que sean, vamos, que sea bastante facilito matarlos, porque eran muchísimos, ¿vale? Y yo estaba a primera línea de batalla. Si llegan a ser duretes, me hubieran dado pal pelo. Dios, vaya caminito, ¿eh? Creo que ahora me voy a enfrentar contra el rey. Este que tiene las sombreras de león. El que va siempre con el malo, pues ese. Yo creo que me voy a enfrentar contra él. O si no, contra alguna variante o algo, no sé. Pero tiene pinta de eso, de que aquí va a haber un boss. Portal. ¡Hostias! ¡Hostias! No parece muy... O sea, que le he dado con mi cañón. Joder, a ver si ahora mi personaje va a ser... no sé, un Power Ranger o algo. Toma. Vale, creo que voy a usar ya la última. ¡Oh! Vale, creo que voy a usar la ulti ya, ¿eh?
Venga, 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 venga. Me lo comí. Hostia, la que le he reventado un momento. La que le he reventado un momento con este ataque. Con el fuego concentrado. ¿Esto por qué no lo puedo coger? Ahora, hostia. ¿Y dónde está mi mascota? ¿No está aquí mi mascota o qué? Ha desaparecido mi mascota, ¿eh? ¿La habrán matado? No creo, ¿no? Vale, hay... Ahora nos toca esta parte de aquí arriba. No sé si será otro boss. Espero que sí. El cambio de escenarios, hay algunos que son muy random. Como por ejemplo, entras en una puerta y apareces en un mapa distinto. Yo espero que aquí no sea así. Vale, hostias. Ah, qué guapo. Me encantan las armaduras. Me encanta, mira, y esta es chulísima, ¿eh? Mirad esta también con la... ¡Fuah, qué pasada! ¡Qué pasada! Los que sigáis mi canal desde hace un montón de tiempo, sabréis que yo subí Skyrim con mods. Y lo que más me gustaba de los mods era... las armaduras. Armas y armaduras. Tenía, vamos, un salón lleno de armaduras. ¿Veis? Aquí está... el de las hombreras de león. Que lo tendremos que matar ahora, supongo. Si no viene el malo a protegerle. Ya, pues... pues lucha bien, ¿eh? Lucha bien el tío. Hay algo que tenemos que aprender sobre los... ahí va. Sobre los enemigos. Es que siempre, siempre tienen una carta bajo la manga. Siempre. No hay que fiarse nunca del enemigo. Y cuanto antes se le reviente, mejor. Venga, te vas a enfrentar contra mí. Tenía que haber guardado la ulti. Tenía que haber guardado la ulti contra este, para utilizarla contra este. ¿Qué? Luchemos. He tenido la opción de rendirme, ¿eh? Venga, que sí. Oh. Hostias. Joder, es que... joder, cuántas áreas ha puesto, ¿eh? La potoma. Vamos. Vale, vamos a huir un poco. Vamos a huir por aquí. Tocamos esto. Mierda, me ha cortado el ataque. ¡Oh, hostia! Ah, ya le queda poquito, ya le queda poquito. Congelamos. Ametralladora. Ya toma por culo. Tampoco ha sido tan difícil. Lo que más me ha costado ha sido las áreas, porque ponían muchas áreas y eran bastante rápidas. Pero por lo general han quitado muy poco de daño las áreas y he podido aguantar. Si hubiera quitado cada área 300 por ahí, me hubiera jodido bastante. Aquí está el malo. Venga, a ver si nos enfrentamos ahora tú y yo también.
Lo sabía, ese portal nada más que trae problemas. Ya sé, que yo puedo luchar. ¿Qué tío es tonto? Está gastando poder cuando están ahí quietos. Ahí va, hombre, si yo puedo luchar. Espero que mi ulti esté recargada. O al menos la mitad. Porque si no, me van a dar por el ojal. Y este tiene pinta de pegar hostias como panes. Vamos, corre. ¡Ah, hostia! El puto muro. Vamos a poner aquí una de estas. Vale. Y vaya piña me ha pegado. Estoy intentando, a ver. ¿Pero qué cojones? Están en... Vale, este va a soltar varias áreas, ¿eh? Vale, a ver. Joder. Me cago en la leche puta que has mamado. El nota este, tío. Mierda, no puedo activar todavía. Ah, mierda, me he equivocado. Vale, ya. Vale, ya, ¿no? Ya puedo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te vas a cagar, cabrón. Venga. Ya, vamos. ¿No me está quitando mucha vida? Ahora sí, vale. Más adelante nos tendremos que enfrentar otra vez contra él. Pero será... será mucho más difícil que ahora. Ya, con nada me ha pegado. El tío este es que suelta... Venga, ahora sales tú, ¿no? Cuando ya está casi reventado. Venga, otro que muerde el polvo. Suelta muchas áreas, muchas. Y aparte rápido. Con este hay que tener cuidado, ¿eh? Con este enemigo. Este que... hay que ir bastante preparado. Ah, mira, se ha transformado en su... en su versión demoníaca, puede ser. Ya le han roto el arma. Un golpe más. ¿Qué tan malo? Y lo va a matar. Pues nada, pues no habrá segundo encuentro. Lo está absorbiendo, ¿eh? ¿Absorberá también su poder? O no sé qué... A ver, su energía vital, su poder... Este tiene pinta de que cuando termine la historia... cuando termine la historia, este va a ser súper poderoso. Porque se está... bueno, está absorbiendo a todos los enemigos poderosos que nos estamos encontrando. A todos sus esbirros. Porque este... el toro este humanoide le ha llamado al malo su majestad. O sea, que este tiene que tener un ejército bastante poderoso.
mira la hombrera tan chula que lleva el nota ese, ¿eh? A ver, pues yo creo que aquí ya hemos terminado. Lo que más me molesta de esto ahora mismo, que me deberían, al menos, haber dado un cofrecito con equipamiento. Porque estoy bastante mal de equipamiento ahora mismo. Hace ya bastante que no entramos en una mazmorra. Y se nota, se nota. Bueno, la guerra ya ha terminado por el momento. Vale, vamos para acá. Tenemos que coger esto y colocarlo aquí. Hay misiones absurdas, tontas y ridículas que... O sea, yo que estaba más lejos de la bandera, bueno, del estandarte, he tenido que ir a por el estandarte, venir para acá para dárselo, cuando él ahora mismo se está moviendo para acá con el estandarte. ¡Coge el estandarte tú con todos los huevos, coño! Parezco aquí el recadero, vamos. Hay misiones tontísimas. Está muy guapo esto, está muy guapo. No me refiero a la muerte, ¿vale? Pero me refiero a la ambientación, como he dicho antes. La ambientación y todo lo que conlleva la guerra, que eso, está muy bien hecho, está muy bien hecho. Hostia, se tenía el casco como derretido. Bueno, un punto negativo es que para haber acabado la guerra, no los veo yo muy contentos. Parecen que van a un festival de música o algo. No los veo ahí eufóricos. No tiene sonido esto, ¿vale? No tiene sonido porque, como lo voy comentando sobre la marcha, no me gusta que haya una voz por encima de la mía. Supuestamente, a través de este castillo tenemos que pasar al siguiente mapa, ¿eh? Supuestamente. Porque ya más caminos no hay. Bueno, no hay. No los he visto todavía. Vale. Vamos a darle... Bueno, esto ya están remodelando el castillo. Ya están aquí los niños jugando y demás. Mirad qué chulada la parte de abajo del castillo, que era un río, ¿eh? ¡Ey, un momento! Este es el castillo donde aparecen todos los NPC, ¿no? Es este, ¿no? Porque si ahora... Si se ha terminado la guerra y está todo reformándose, estoy segurísimo de que este castillo es la ciudad grande que yo os estuve diciendo, donde aparecían todos los NPC. A partir de... Vamos, si es lo que yo pienso, a partir de este momento vamos a poder mejorar el equipo y craftear cosas, ¿vale? Voy a darle al escape, porque lo que quiero es ver ya eso, ¿vale? Le damos al escape, lo que quiero es ver ya el mapa. Esto lo vamos a ver. ¿Tengo puntos de legado? No, tengo títulos. El título de protector de Luceran, nada. Skills. Puedo subir. Voy a subir la torreta, no puedo, hostias. Voy a lanzar. Es que ya no puedo subir apenas casi. Ah,
Esta y esta, pero bueno, voy a ahorrar puntitos para poder. ¿Qué es? Vale, voy a coger la misión. Esta de aquí. Y mirad que aquí ya hay. Reputación con Siren, a ver. Afinidad, recompensa. Ok. Muy bien. A ver, ¿puedo darle un regalito o algo? No. Vamos a bajar por aquí. Vamos a coger todas las misiones que haya por aquí. Y ya nos mandará abajo. Ahí va, a ver. Tenemos un cofre, que también es muy importante, el cofre este. Porque así podremos dejar todas las cosas de crafteo que tenemos encima. Que tenemos el inventario bastante jodido, ¿eh? Bastante lleno. Así que vamos a... ¿No puedo soltar las granadas aquí o qué? ¿Tampoco? A ver. Vale. Creo que el conejo me ha desaparecido porque está en la comida del conejo, ¿eh? No puedo soltar más nada. Voy a un momento esperar, ¿vale? Porque esto ya es pets. A ver. ¡Hostia! Oh, con el Teletubby. Ahora. Vale, ya está. ¿Esto qué es? A ver. Hostias. Vale, vale, vale. Un mercader nuevo. Estos son... Es que esto aparece en los puntos de Yerescore, ¿vale? Yerescore, sí. Requerido Yerescore 500. Pero no puedo comprarlo, ¿eh? Ah, no, esto es para cambiar ítem. Y consigo estos de aquí. El Silmae Crystal, que es para craftear seguramente. Vamos a hablar con este de aquí. Venga, 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 venga. Que me están entreteniendo, muchacho. Este es el mapa. El cual... Vale, vamos a leer la carta esta. El cual me dirá... ¿Dónde tengo que ir ahora? Car Collection. Vale, ya tengo tres, ¿eh? Ya tengo tres, poca broma. El juego es larguísimo, eso os lo puedo decir con total seguridad porque he visto la cantidad... De mapas que hay en el juego. Que es horroroso. Vale, ahora vamos a ir por aquí. Y vamos a ir al castillito este. Mirad. Mirad. Ah, mira, Boss Raid. Los Boss de Raid, mirad. Ah, qué guapo. Medea, vale. Show you. Estos serán los diferentes reinos que hay. Vale, muy bien, muy bien. Y ahora la cuestión es. Vale, yo he entrado por aquí, ¿no? Vamos a ver si encuentro una puerta, porque yo ahora mismo no tengo ni puñetera idea de cómo salir de aquí, ¿eh? Yo todavía voy a marcar esto aquí, lo de... Aquí, ¿no? ¡Ahora sí que sí! ¡Sí que sí! Mirad, a ver, ¿puedo ampliar esto un poco? Mirad la cantidad de NPCs que hay aquí. ¡Ahora sí, muchachos! ¡Ahora sí! ¡Por fin!
Mirad. Comerciante de comida. Este es el chef, el mail. Hostia, aquí hay también tres transportadores. Baúles, hay tres Azure Maps. Ahí hay un montón. Hay un montón. Cambiar mapa. Cambiador de Cornelia. Esto qué coño lo de aquí. Dungeon del... O sea, mazmorra del Palacio Real. Bueno, pues aquí se va a quedar el vídeo de hoy. Estoy deseando volver a grabar otra vez otro vídeo, que de hecho lo haré en un ratito. Tengo cositas que hacer y ahora no puedo. Pero el próximo vídeo que veréis será analizando todos los NPC para saber cuál es su función. Y por fin, yo creo que ya que por fin podremos activar, bueno, activar no, sino usar el crafteo y las mejoras y demás. Y si os fijáis aquí en esta misión morada, también está aquí, ¿vale? Entonces, sí, es esta. Ya podremos... Perdona un segundito. Voy a beber. Pues eso. Ya podremos hacer la jodida misión esta, que es la de... La de el leñador, creo que es, ¿vale? El leñador. Y bueno, nada más. Próximo vídeo, analizando todos los NPC que hay aquí, haciendo misioncitas. Y yo creo que el próximo vídeo sí lo haré más largo. No será de media hora ni 35 minutos, por ahí. Será de una horita, ¿vale? Yo creo que una horita está bastante bien para ir haciendo misiones y avanzando. Y si os dais cuenta, no se me ha quitado todavía la mierda esta de la experiencia. Se ha quedado bugueado. Pero bueno, dicho lo dicho, vamos a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Antes de dejarlo, voy a comentar que gracias a vosotros me estoy enterando de muchas cosas. Por ejemplo, la misión que se me atragantaba en el vídeo anterior, la de encouraje, le tengo que dar al chat, ¿vale? Y aquí poner lo que venía aquí, ¿vale? Barra encouraje. Y esto vale para todas las misiones de este tipo, ¿vale? Muchísimas gracias por haberme lo dicho. Otra cosa que me han dicho es que el juego no será... Bueno, será pay to win, pero será en single player, ¿vale? No será para PvP, será para PvE, ¿vale? Bueno, single player está mal dicho, para PvE, perdón. El pay to win, o yo creo que será más bien un pay to fast, ¿vale? Creo, porque pay to win, ¿contra quién tienes que ganar? Si es contra el entorno, no tiene lógica. Pero bueno, solo será para PvE. El PvP no será de pago, por lo que me han dicho. Y aparte, el PvP, todos tendrán las mismas, el mismo nivel. Todos tendrán el mismo nivel y estará muy bien equilibrado. Por lo que lo más importante es nuestra habilidad para manejar al personaje. O sea, yo en PvP no me voy a meter ni de coña, ni de coña, porque me van a pegar hostias por todos lados. Soy malísimo jugando, ya lo sé. Y en PvP, imaginad. Habrá gente que sea muy buena y yo no. Yo desde luego que no. No soy un pro en este tipo de juego, ¿vale? Ni ninguno. Pero bueno, vamos a dejar aquí el vídeo y para el próximo, lo dicho, ¿vale? NPC. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.